Uno cuando tiene que anunciar este tipo de cosas en el marco en el que estamos, en el marco atravesado por la pandemia y por la por las cuestiones económicas que está atravesando la Argentina, la realidad es que uno se plantea si es el momento oportuno, si lo tiene que comunicar o cómo lo debe comunicar. La realidad es que es un trabajo que venimos realizando, como vos sabés, a lo largo de los años. El astillero viene creciendo, viene haciendo las inversiones que le son necesarias para su propio crecimiento, pero esta tiene connotaciones particulares, no solo por el contexto, sino también, digamos, porque creo que hay una sinergia que no solamente tiene que ver con la industria naval, sino, digamos, este crecimiento está dado por una coyuntura particular que tiene que ver con la decisión de un sector industrial como es la pesca, que ha definido incrementar y mejorar sus plantas productivas flotantes, que son los buques, ¿no? Uh-huh. Digamos, y esto tiene que ver, esto, digamos, uno se plantea que la necesidad de crecer, ¿no? Digamos, si hay un mercado que está dispuesto a crecer, que está dispuesto a invertir en el país, uno tiene que estar a la altura de esa circunstancia y prepararse para tal fin. La realidad es que pensamos, nos pusimos a pensar entre todo el equipo de CPI, es cómo repotenciar la empresa desde un lugar inteligente, no solamente por una coyuntura. Y ahí es donde surge la idea de repotenciar el astillero en un segmento, no solo para la construcción de embarcaciones, es decir, está pensado para la construcción de embarcaciones, de buques de porte, pero además para prepararnos para luego poder atender esos barcos una vez que estén construidos y requieran la puesta en seco para su mantenimiento. Entonces, de esa forma, uno sí puede pensar que la inversión es una inversión inteligente, porque uno hace una inversión no hace una inversión solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Y entendíamos que esto podía ser un evento, un hito que generara, que va a generar, estamos convencidos que va a generar mayores fuentes de trabajo, mayor producción, y además hizo en un marco virtuoso, ¿no? Con empresas locales, con participación, a través de que tanto SPI como la Cámara de la Asociación Bonaerense de Industria Naval trabaja con otras cámaras, como es el clúster, y ahí la relación con QM, la relación, porque pertenecemos también a Mar del Plata entre todos, entonces sale la comunicación con Coarco. Es decir, se generó una cadena virtuosa de la inversión que está, signada su posibilidad de hacer, porque los armadores o por los empresarios argentinos están dispuestos a construir en Argentina. De la reunión salí con un grado de optimismo bueno, porque uno escucha lo que uno viene diciendo, ¿no? Digamos, el potencial que tiene esta industria y cómo se deberían trabajar ejes. Realmente hoy en la Argentina tenemos un problema de coyuntura, no solamente por la pandemia, sino en términos económicos, y eso genera limitaciones al Estado y al gobierno en términos de cómo va a poder colaborar con esta industria. Pero en realidad todo lo conversado en esa mesa está dentro del marco de lo que venimos hablando en términos de la industria, y lo han manifestado con hechos, ¿bien? Digamos, esta reunión, la conformación de que sea la cuarta reunión de consejo, que esté la industria naval, que estén todos los actores representados, que haya anuncios, que estén previendo anuncios, que hayan incluido un tema no menor, que hayan incluido a la industria naval dentro del programa de desarrollo de proveedores. Es decir, hay algunos hechos que marcan. Y esto viene desde hace un par de meses, porque que el gobierno tiene una capacidad de haber pensado en la industria naval como parte integrante de todo un nodo logístico, porque, como vos sabés, también se está hablando, hay un proyecto presentado por el senador Tayana del proyecto del Canal Magdalena. Los puertos han reactivado la necesidad de sus inversiones y de preparar las infraestructuras para un nuevo desarrollo federal y portuario, y la industria naval está inserta en los puertos, ya sean fluviales o marítimos.
Y eso, entonces, eso te da una trayectoria de que estamos en una buena línea para poder trabajar en desarrollo de la industria naval, con las herramientas que hoy la Argentina tiene. Ahora, Sandra, ¿qué necesidades tiene hoy la industria naval? ¿Cuáles son las políticas que ustedes entienden? Bueno, sería interesante que se pongan en marcha a partir de estos encuentros que van a mantener con representantes del ámbito de la producción a nivel nacional. Mira, nosotros hemos, esta reunión fue la primera, ya está pensada una segunda para este fin de semana, para esta semana, creo que se va a hacer el viernes, bueno, se va a hacer la semana que viene, ya para hacer trabajos ejecutivos, operativos, para que llevemos las propuestas, digamos, de lo que necesitamos. Y lo que diseñamos o lo que planteamos es que hay un tema, reconozco que hay un tema de coyuntura, entonces habrá temas de corto plazo, de mediano plazo y cuestiones que tienen que quedar como política. Ejemplo, digamos, uno de los temas y de los ejes es la importación de buques usados, ¿bien? Digamos, y eso hay que, digamos, más allá de la voluntad manifestada y de algunas cuestiones que tengan que ver con no ingresar, que no ingresen buques usados, la realidad es que sea una normativa acorde, ¿bien? Digamos, para que el desarrollo de la industria naval pueda ser planificado a los años y no que dependa de la voluntad del momento o de la necesidad del momento. Financiamiento, el financiamiento tiene que estar no pensado solo para la coyuntura, sino en un pensamiento, digamos, un buque, digamos, depende del tamaño del buque, vos tardás entre un año y 24 meses en construir una embarcación, ¿bien? De porte. Entonces, digamos, no se puede pensar solamente en un desembolso, sino tendría que estar incorporado en el presupuesto nacional cuánto se le va a asignar a la industria naval, como se hizo con el Fondo para la Defensa. Es decir, hay cuestiones que todavía tenemos que seguir trabajando y que vuelvo a decir, serán algunas de corto plazo, que son las que hoy mayor necesidad tenemos para proteger las fuentes de trabajo, y luego tratar de, en estos próximos 3 años, fijar una política que nos fomente en el futuro, en los próximos 10 años.